Los fanáticos de Treasure se encuentran bastante molestos con YG Entertainment después de que hiciera esto. Y es que recientemente algunos fanáticos aseguran el 10 de junio, para ser específicos, se publicó la imagen que te aparecerá a continuación en la plataforma Weverse. Como puedes ver, en la imagen no se encuentran los integrantes Yedan y Mashiho. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue nada más esto, ya que pueden existir fotografías en las que algunos miembros simplemente no estén, sino que muchos notaron que al parecer habían sido eliminados con Photoshop. Una de las pruebas era la siguiente imagen que te va a estar apareciendo a continuación, donde se podía ver un zapato extra en la imagen que no había sido eliminado. Un detalle bastante descuidado a mi parecer. Por otra parte, también se encuentra esta imagen donde se puede ver a todos los integrantes de la agrupación mientras asistían al campamento de verano del año 2021, donde podemos ver a los 12 miembros estar ahí. Por lo que muchos dijeron, si Mashiho y Yedan asistieron, evidentemente fueron eliminados con Photoshop. Recordemos que a finales de mayo de este año se anunció que Yedan dejaría de participar en actividades grupales por el momento, ya que se centraría en estudiar música con la esperanza de mejorar su potencial como productor. Por otra parte, Mashiho, que actualmente descansa en Japón, extendería su descanso debido a problemas de salud y pasaría más tiempo con su familia. Obviamente los fanáticos se molestaron demasiado por esta acción, ya que empezaron a comentar cosas como que era algo innecesario eliminar a los idols solamente con Photoshop porque actualmente no estaban participando en promociones. Y obviamente existe la duda ahí y el miedo por parte del fandom de qué pasará con estos integrantes. Actualmente YG dijo que pues uno se está preparando para ser productor y otro está en descanso, pero ustedes saben, esta compañía siempre nos sale con cada cosa que muchos fanáticos están empezando a sospechar, por lo que evidentemente empezaron a externar su molestia en las redes sociales. Exigieron también una respuesta por parte de YG Entertainment, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, pero recordemos que anunció comeback de la agrupación con tan solo 10 integrantes. Aquí te voy a dejar algunos de los comentarios de los fanáticos, déjame saber tú qué opinas de este tema.